Aleluya, aleluya, aleluya. Eh, lo que pienso hacer durante el fin de semana es que voy a estar compartiendo algo hoy, mañana sábado y voy a concluirlo el domingo. A pesar de que cada una de las predicaciones tienen vida individualmente, realmente me voy a estar moviendo en una misma mentalidad. Even though each of the preachings have their own life, I will be moving because it's the same mentality for the, for all three. Amén. Amén. Así que yo espero que puedas estar en la mayoría de ella y para que puedas ser edificado y entender realmente todo lo que quiero mencionar. I hope you can be present in the three meetings so you could be edified and understand what I want to teach. Oremos let's pray Padre, en el nombre de Jesús, dame gracia para hablar lo que Tú quieres que yo hable. Father, in the name of Jesus, give me grace to speak what You want me to speak. Y dale gracia a mis hermanos para escuchar lo que Tú quieres hablar. And give grace to my to my brothers so they can know what You want to teach them. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen. Aleluya. Cada verdad de Dios viene y se repite en distintos momentos en nuestras vidas. Every truth of God comes and repeats every once in a while in our minds. Y cada vez que se repite la intención es que nosotros podamos ir más profundo en ello. deeper into his truth. Y va a hacer nuestra obediencia a lo que estamos recibiendo lo que va a determinar el grado de nuestra transformación. Y va going a ser our obediencia um, tra lo que transforma Nuestra obediencia nuestras obediencias a la Palabra que transforma Amén? Amén. Yo no Amén. sé si en el monitor me pueden bajar. ¿Pueden bajar los monitores? Sí. No sé si es posible hacerlo. si Low for me, like ah, I'm scared. <laughs> ok. o yo me puedo mover. Oh, I can move. Es nuestra obediencia a lo que estamos escuchando de parte de Dios. Es lo que va a hacer que nosotros seamos o no seamos transformados. Es our obedience to um, what we're hearing from the truth of God that is going to. Um, make, make us to be transformed. To be transformed. <laughs> Amén. Amén. Por esa razón, nosotros necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos está hablando. Por esa razón, we must be obedient to what God is speaking to us. Si yo no soy obediente hoy, no voy a poder ser obediente mañana. If I'm not obedient today, I cannot be obedient tomorrow. Que Dios está edificando una cosa sobre la otra Because God is edifying one thing over another. y si no soy obediente en lo primero no voy a poder ser obediente en lo segundo esta es la razón por la cual algunas veces nosotros escuchamos una palabra y digo wow quiero hacerlo pero no podemos hacerlo porque no fuimos obedientes en algo que estaba y porque no fuimos obedientes en lo que estaba antes And because we were not obedient what came before, no podemos ser obedientes lo próximo que viene. Porque uno depende del otro. Así que Dios nos habla continuamente so God co talks to us continually, y vuelve a hablarnos del mismo tema porque él desea que nosotros podamos crecer because he desires that we grow, that we grow. en su palabra. In his word. Amén. Amen. y de eso no es que voy a predicar <laughs> eso es simplemente un principio importante important yo lo que quiero hablar hoy es de la necesidad que tú y yo tenemos de vivir vidas en que entendamos que tenemos propósito lo que quiero hablar hoy es que Um, we need to know that we have lives that need a purpose. Amen. Amen. That we have a purpose. That we have a purpose. Tenemos propósito. That we have a purpose. Amen. Amen. We need to know that we have a purpose. Amen. Amen. Así que cuando la Biblia nos habla de propósito en nuestra vida. When the Bible speaks to us about purpose in our life. No dice que nosotros tenemos que buscar un propósito. It doesn't say that we have to go and seek a purpose. Si tú estás buscando un propósito, if you're seeking a purpose, tú no estás siguiendo Biblia. You're not following the Bible. Wow. Aleluya. Aleluya. Porque la Biblia the Bible no me habla de buscar propósito. Does not speak of going to seek a la Biblia me habla de encontrar mi propósito en Dios. No es el propósito que yo quiero. It's not the that I want. No es el propósito que me gusta. It's not the purpose that I like. No es el propósito que sueño. It's not the I'm about. Es el propósito que Dios preparó para mí. It's the that God has for me. Cuando yo encuentro su propósito, purpose, ahí yo encuentro mi propósito. Amén. Amen. Así que mi propósito so es encontrar su propósito. Find his Aleluya. Aleluya. Cuando yo encuentro su propósito, automáticamente encuentro mi propósito en la vida. My, the purpose, my purpose in life. Mucha gente anda diciendo Señor. Señor. Tell me, dime. <laughs> dime mi propósito. Tell me my purpose. Y Dios te habla de su propósito. And God to you about his y uno, pero háblame de lo que tú tienes para mí. But tell me what you want from me. Y Dios te habla de lo que él quiere. And God is you what he wants. Yeah. Y nosotros estamos perdidos. And we're lost no entiendo. i don't understand. claro que no entiende si no está entendiendo que tienes propósito en él. surely you're not understanding because you don't understand that you have a purpose in him. amen. amen. así que mi esfuerzo no es alcanzar una meta. so my effort is no. alcanzar una meta. My, my effort should be to reach a goal. no es eso. It's, it's not that one. not to reach a goal. Mi propósito, mi esfuerzo, my effort, my purpose es alcanzarlo a él. Is to reach God. Amén. Si yo alcanzo a él, him, alcanzo lo que necesito. I have what I need. I reach what I, what I need. Pero la gente anda buscando alcanzar metas. But are goals. ¿Cuáles son las metas de tu vida? What are the goals of your life? ¿Qué es lo que tú te propones alcanzar en el próximo año? What are you ready to reach in this year, ¿Qué tú this quieres year? tener en los próximos cinco años? What do you want in the next five years? En los próximos diez años. In the next ten years. Y no logras nada. You're not gonna see anything. <laughs> Porque estamos equivocados. Because we're doing it wrong. Nuestra meta... Our goal es alcanzarlo a él. Es to reach him. Amen. Amen. sabe propósito no es algo que se alcanza en un momento. Purpose is not something that you reach in a moment. Propósito es algo que se desarrolla en la vida. Purpose is something that is developed in your life. Hace cinco décadas yo me convertí. Five decades ago. Uh, Five decades ago, I became a Christian. Fifty years ago. Fifty years ago, I became a Christian. Me convertí hace cincuenta años. Ahora en agosto. Now in Next August. Next week, fifty-one. <laughs> Hallelujah. Fifty-one years serving the Lord. Agosto 23, mil novecientos setenta y tres me convertí. August twenty-three, 1973. Seventy-three. 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 I gave my heart to Jesus. Y ha sido un proceso de ir creciendo en el propósito de Dios. It has been a, a purpose, the of God. Ha sido eso. Cada día voy creciendo en el propósito de Dios. In Amén. Amen. Así que... Muchas veces yo no voy a entender mi propósito hoy. So many times I will not understand my purpose today. Y está bien. It's okay. No necesito entenderlo. I don't need to understand it. Necesito creer que tengo un propósito. I need to that I have a in y necesito creer I need to que Dios sabe cuál es mi propósito. Which is my Como Él lo sabe, it, Él me va a estar guiando. He will be me. Después que yo sea guiado por Él. If I'm guided by him, estoy caminando en el propósito I'm walking in his purpose. porque Él sabe cuál es el propósito he knows which is the y Él no va a fallar he's not gonna fail me. Él no me va a decir ups, me equivoqué he's not say, Oops, I'm sorry. I'm wrong. I made a mistake <laughs> no Dios sabe God knows, cuál es mi propósito is my purpose. por lo cual si yo soy guiado por Él so if I'm Aleluya. Aleluya. Todo va a estar bien. Everything's right. Porque soy guiado en su propósito. Because I am guided in his purpose, aunque yo no entienda. Even if I don't understand. Pero nosotros no queremos entender. But we want to understand. Y Dios no quiere que tú entiendas, But Dios, Dios quiere no que tú creas. Dios wants you to believe. Dios quiere que tú creas. He wants you to believe que él tiene cuidado de ti you, que él tiene un propósito para tu vida life, y que él te está guiando y llegarán momentos moment come, que tú vas a mirar hacia atrás that you're gonna look back, y tú vas a decir say, ahora entiendo amén Dios no quiere que tú entiendas tu futuro God doesn't want you to understand your future, Pero llegará el momento. But the moment will come, que vas a mirar hacia atrás. That you will look back, y que vas a entender cómo Dios te ha guiado. You, en toda tu vida. In all your life, en un propósito. With Amén. Amen. I almost end my introduction. <laughs> Estoy casi en mi introducción. <laughs> Okay, yo quiero tomar un ejemplo de la Biblia para hablar del propósito de Dios. Okay, I want to take an example from the Bible to speak over God's purpose. <laughs> y voy a estar hablando de la vida de Felipe. And I'm going to be speaking on Philip's life. No me refiero a Felipe el apóstol. I'm not talking about Philip the apostle. Estoy voy a hablar de Felipe el el diácono. I'm going to speak on Philip the deacon. No hay mucho que se diga de la Biblia de Felipe. There's not a lot. To, there's not a lot to speak about Philip in the Bible. In the Bible, pero lo que dice es suficiente para la enseñanza. But what it says about Philip is more than enough for the teaching. Amen. Amen. O sea, la primera vez que nosotros encontramos a Felipe es en Hechos capítulo 6. The first time we find Philip is in Acts six. Y la Biblia nos dice. And the Bible tells us. Que surgió un problema en la iglesia. That the that a situation um, broke out in church. And I need to translate from English to Spanish. And the Bible tells us that the widows were not being cared for. Y por eso entonces hubo problemas. Problem. La información llegó a los apóstoles. Y ellos entendieron que era necesario hacer cambios. Eh, para mí esto es bien interesante. Me, Porque a través de los 50 años que yo llevo como, como cristiano. He notado que muchas veces cuando información llega a los líderes, I have noticed that, when information reaches the leaders, that is what normally happens, okay? Eso es lo que normalmente pasa. Cuando información llega a los líderes, eh, los líderes empiezan a molestarse y a criticar la información que llegó. Pero eso no fue lo que hicieron los apóstoles. Ellos recibieron información they received the information, y ellos decidieron hacer cambios. Decided, decided quizá no les molest, quizá no le gustó, like heard, pero tenían un problema cierto. Problem, y necesitaban trabajar con el problema. Problem. Amén. Así que, hecho capítulo 6 versículo 3, so, Acts 6, verse 3. Leo en español y luego Barbie lo lee okay. en inglés. Dice: Buscad pues hermano de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Act 6:3 Therefore, brothers, pick out from among you seven men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we can appoint to this duty. Uno de estos siete fue Felipe. One of the 7 was Philip. Eso significa that means que Felipe tenía estaba eh, tenía buen testimonio. That Philip had a good testimony. Estaba lleno del Espíritu Santo. He was full of the Holy Spirit. Y era y tenía sabiduría. And he had wisdom. Amén. Amen. Así que tenemos a Felipe, So we have Philip, una persona de buen testimonio, person una persona llena del Espíritu Santo Spirit, y una persona con sabiduría. Person Inmediatamente que ellos comenzaron a trabajar, algo ocurrió. That they began to work, Lo vemos en el próximo versículo, we'll versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y el Word of God continued to increase, y el número de los discípulos multiplied greatly en Jerusalén, y a great many of the priests became obedient to the faith. Revival began. Y Felipe fue parte importante de esa vivimiento. An important piece of that revival. Amen. Amen. Así que estamos viendo a Felipe involucrado en el desarrollo de la iglesia. So we're seeing Philip being involved in the growing and increasement of the church. Y esa es la primera vez que sabemos algo de Felipe. And that's the first time we hear something about Philip. Amen. Amen. Vamos a brincar a la segunda vez que sabemos algo de Felipe. So, now we're going to go to the second part where we know something about Philip. Después de Hechos 6, After Act 6 viene Hechos 7. Comes Act 7. Amen. Amen. Eso es una gran revelación. Eso es una gran revelación. Hechos 7 habla de Esteban. Acts 7 habla de Stephen y habla acerca de cómo él fue martirizado. And it says how, um, Stephen was sí. <laughs> Entonces llegamos a hechos 8. So now we're in Acts 8. Y es hechos 8 básicamente todo el capítulo habla de Felipe. Comienza hablando acerca de cómo luego de la Comienza hablando que después de la muerte de Felipe It's, empieza una persecución a la iglesia. Saulo de Tarso es quien está persiguiendo la iglesia. Y nos dice que los hermanos fueron esparcidos fuera de Jerusalén. And it tells us that the were out of Por favor. Piense un, un momento conmigo. Moment en este momento, la iglesia son cerca de 10 mil personas. Moment, like 10, Amen. Amen. Y la Biblia dice que los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Lo dice la Biblia, no me That's lo estoy inventando así que miles de cristianos salieron huyendo por la persecución so thousands of christians were scattered went away because iban, of persecution. iban hacia distintos lugares they all went to different places para salvar sus vidas so they could save their lives uno de ellos fue felipe one of them was philip Felipe se fue a un lugar donde pensó que no lo iban a perseguir. Philip went to a place where he said they're not going to find me here. Se fue para Samaria. He went to Samaria. ¿Por qué fue a Samaria? Now why did he go to Samaria? Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Because the Jews and, and, and the, the Samaritans Samaritan. did not get along. Amén. Samaritanos

He went to to hide, okay? Original. Originalmente fue esconderse. Pero cuando fue esconderse, algo pasó. But when, we, when he was going to hide, something happened. algo dentro There was something inside of him. Algo que no podía detener. That he hide. Algo que no podía aguantar. Something that he couldn't hold to. Él estaba lleno del Espíritu he Santo. Y porque estaba lleno del Espíritu Santo, Spirit, cuando se encontraba con personas, when he would find somebody, <laughs> I need to preach about Jesus. Tengo que hablarle a la gente de Jesús. I need to talk to the people about Jesus. Tengo que hablar. I need to talk. No me puedo quedar callado la boca. I just can't keep quiet porque hay algo dentro de mí. Because there's something inside of me. Aleluya. Aleluya. Así que Felipe llega a Samaria. So Philip arrives to Samaria y comienza a predicar. He begins to preach. Y señales empiezan a ocurrir. Y señales empiezan a ocurrir. Personas empiezan a hacer sanadas. People begin to get healed. Personas empiezan a ser libres de demonios. People get delivered from demons. Dios está haciendo milagros. God is doing miracles. Avivamiento llegó. Revival arrived. Felipe llegó. Philip arrived. Y avivamiento llegó. And revival arrived. Aleluya. Aleluya. Amen. Amen. ¿Sabe lo que ocurrió entonces? You know what happened then? La información llegó a Jerusalén, donde se encontraban los apóstoles. Y los apóstoles entonces enviaron a Pedro y a Juan. So the apostles Peter and John. Y Pedro y Juan llegan a Samaria. So Peter and John come to Samaria. Y cuando llegan a Samaria empiezan a predicar también. And when they arrive, they begin to preach y el Espíritu also. Santo cae. And the Holy Spirit comes. Pero déjame decirte un secreto. But let me tell you a secret. En hechos Uno, In Acts 1 Jesús le había dicho a los apóstoles, apostles, tienen que salir a predicar. And and tienen preach. que ir en go. Jerusalén to to y tienen que ir a a Samaria. To to Samaria. Pero los apóstoles no lo habían hecho. They, they Así que llega Felipe Sofila, y Felipe obligó he made them que tuvieran que llegar a Samaria go to so that had to go to Samaria a cumplir to fulfill la palabra que yo habían recibido de parte the word de Dios they have <laughs> Cuando tú eres guiado por el Espíritu Spirit, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú no sabes lo que está pasando you don't know what's going on, Pero tú estás cumpliendo Palabra de Dios God's word. Y tú estás obligando a otra gente Que cumplan Palabra And de Dios Felipe llegó. Philip arrived, está en Samaria. This is Samaria está predicando. He's y por causa de él. Him, lo que Dios le dijo a Pedro, a Juan y a los apóstoles tiene que cumplirse. What Amén. Amen. Amen felipe fue importante para que se cumpliera la palabra de jesús philip was so important so so jesus word would be fulfilled Amen. Amen. Eso es lo que pasa. That's what happens. Cuando tú eres guiado por el Espíritu. When you are guided by the Spirit. Tú no necesitas saber. Oh, ¿hacia dónde voy? You don't need to know where am I going. Dios dime hacia dónde voy. God, tell me where I'm going. Dios dime qué hacer. God, tell me what to do. Señor, yo quiero simplemente hacer tu voluntad. Lord, I want to do your will, simply do Pero your no will. estoy haciendo nada. But I'm not doing anything. <laughs> eh, muchas veces A lot of times. es posible. It's possible. Just is possible. <laughs> es posible. Solamente es posible que nuestra oración es una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Sometimes our prayers is just an excuse not to do God's will. I need to pray more. <laughs> <laughs> I, <laughs> tengo que orar <laughs> más. <laughs> Tengo que orar más. I have to pray more. But you already know what you have to do. Simply walk. Y Dios va ir and God will guide you. Una persona con propósito. A person with a purpose. Sabe que no necesito entender el propósito? No, that he doesn't have to understand the purpose. Yo tengo propósito. I have a purpose. Porque el que me está guiando because the one who is guiding me es quien tiene que conocer el propósito. is who has to know my purpose. Yeah. Nunca te ha pasado que tiene que ir hacia un lugar y no sabes cómo llegar? Ha, has it ever happened to you that you have to go somewhere but you don't know how to get there? Entonces llega alguien como Leo que dice, "Yo sé cómo llegar." And then somebody like Leo says, "I know how to get there." Okay. Pero pues, me montó en el carro con Leo. So I get in the car with Leo. And I I hope that you know. <laughs> yo espero que sepa. I hope he knows. Y simplemente él va a guiar. And he's just going to drive. Yo no necesito saber para dónde va. I don't need to know where si he's going. Si estoy driving. cansado me voy a acostar a dormir. If I'm tired, I'm going to go to sleep. Porque yo confío. Because I trust que Leo conoce el camino knows the way. Nosotros tenemos que confiar Que en Dios conoce we, el camino we have to trust that God knows the way. Que Dios conoce el camino Y que Dios me that está guiando He knows the way that he's us. Y como Él me está guiando Lo us, único que yo tengo que hacer Es descansar En su sabiduría in his Amen. Amén esa es la segunda vez que vemos a Felipe pero no termina ahí hay avivamiento en Samaria, in Samaria. milagros Mi miracles. prodigios Prodigals. señales Signs. el Espíritu Santo se ha derramado el Espíritu Santo se ha derramado Amén. Es un buen lugar para estar. It's a great place to be. ¿Quién quiere estar en avivamiento? Yeah! Woo! <laughs> y Dios le dice a Felipe, And God tells Philip, "Vete para un lugar desierto." Go to a desert place. Oh my goodness. ¡Oh, Dios mío! <laughs> ¡Yo quiero avivamiento! I want revival! Y me manda para el desierto. Me no, No es justo It's not fair. No quiero avivamiento No, no quiero el desierto. I don't I like like it. No me gusta el desierto. Y Dios me saca de la y me manda para el desierto. And God takes me out of revival and sends me to the desert. Yo no entiendo a Dios. I don't understand God. Voy a tener que dar algunas clasecitas a ver si él mejora. <laughs> Adiós. I'm going to have to give God some classes. <laughs> He needs to improve. Okay. <laughs> él necesita mejorar. Ay, yo voy a enseñarle a él cómo se hacen las cosas. I'm going to teach him how to do things. <laughs> Eh, esa es la manera en que algunas veces nos comportamos. No, God, you don't no, Dios, tú no me entiendes. <laughs> <You did both. risa> te voy a explicar algo. Yo creo que tú no te diste cuenta lo que me dijeron. I think you didn't notice yo what creo que they tú no te diste cuenta lo que me hicieron. You, you didn't notice what they did to me. Yo, no, yo creo que tú no sabes exactamente lo que me pasó. I think you don't know exactly what happened to me, God. Hello. Hola. <laughs> Así que Dios manda a Felipe. So God sends Philip al desierto the desert. y Felipe se encuentra en el desierto con un carruaje y el Espíritu Santo le dice acércate and the Holy Spirit says, Go near. So, eh, así que Felipe se acercó <laughs> al carruaje So Philip goes near the chariot. Y había un etíope que está leyendo el Antiguo Testamento. there fue la palabra. Is Ethiopian? Yes. And he was reading the word. Y estaba leyendo el libro de Isaías en el capítulo 53. And he was reading Isaiah, Isaiah 53. Isaiah, y, y, y Felipe le, le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Him, y el tío le dijo, no, alguien me tiene que explicar. And he says, no, to to Felipe se sienta y le explica. So him, y, y la persona entrega su corazón a Jesús. Llegan a un lugar donde hay agua so they come um near a place of water y la el etíope le pregunta ¿qué impide que yo sea bautizado? and the Ethi ethiopian asks what can i be baptized? there's something um ¿Sí? <laughs> yeah. okay le pregunta eh okay. <laughs> hay algo que impida que yo sea bautizado? is there something that stops me from being baptized? Felipe dice no. And Philip says no. Bajan y Felipe bautiza a la etíope. So they get out and Philip the Ethiopian. Oh, 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 oh. The, el primero the first, Felipe va a Samaria. First he goes to Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. the uh, um, Jews and the Sam Samaritans, Samaritans did not get along. Ahora Felipe se encuentra con un gentil. And now he meets up with a gentile. Los judíos no hablan con los gentiles. Do not talk with gentiles. Le está ba, ba, básicamente le está prohibido. It, it, pro pro Amén. Amen. Pero Felipe está lleno del Espíritu Santo. But is full of the Holy y como está lleno del Espíritu Santo, y como está guiado por el Espíritu Santo, he is no le importa si eres samaritano, Samaritan. no le importa si eres gentil. He care if Te voy a predicar. I'm going to to you. Yeah. Yeah. Amén. Amén. Tú eres mi meta. You are my goal. Aleluya. Porque una persona guiada por el Espíritu Santo a by the Holy rompe prejuicios. Breaks injust, injust, injust? Prejudices. <laughs> Una persona guiada por el Espíritu Santo a rompe prejuicios. Yes, prejudice. <laughs> Aleluya, Amén. Amen. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, If you are by the Holy Spirit, alguien te puede decir no. Somebody can say to you no. Esa persona no. Don't talk to that person. Tú no la conoces. You don't know her. Tú no conoces su pasado. You don't know their past. Tú no conoces cosas de ella. You don't know things about her. Pero el Espíritu Santo te está guiando. Is guiding you. Y porque el Espíritu Santo te está guiando, And the Holy is you, los prejuicios se caen. Los prejuicios se <laughs> caen. Amén. Hecho capítulo 8, versículo 39. Acts 8, 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. And when they came out of the water, the spirit of the Lord carried Philip away, and the eunuch saw him no more and went on his way rejoicing. Aleluya. Aleluya. Felipe viene de avivamiento. Philip was coming from a revival. Había en there was revival in Samaria. Felipe llega al desierto, and he goes to the desert, y convirtió el desierto en avivamiento. and he turned the desert in revival. Amen. Amen. Porque avivamiento no es algo que pasa fuera de mí, es algo que está pasando of dentro de mí. Y porque está dentro de and mí, it's of me, empieza a salir hacia afuera. Get, y y empieza of a, of a mojar la gente and que and está, está cerca de mí. Si yo me. estoy en avivamiento, so revival, y te acercas a mí, te voy me, a mojar. Amén Así que lo que amamos Avivamiento so, the ones that love revival, Es dentro de nosotros it's inside of us. Y de dentro va a salir And from it will come out. Ah, ah. Y va a mojar A lo que está cerca de nosotros And it's those who are next to us. Y entonces Felipe está en el desierto so, Philip is in the Está en avivamiento He's in revival terminó su asignación he finished his assignment. y cuando termina su asignación como el espíritu santo lo está guiando him, el espíritu santo lo guió de una manera distinta him ¡Aleluya! aleluya lo arrebató him away, lo desapareció de allí him from the desert, dos personas entraron al agua uno salió one came out, y otro fue arrebatado. The Aleluya. Entonces, Then, la Biblia nos dice the Bible tells us, que Felipe va a encontrarse en Asoto, una ciudad, so now is in a, a Soto. y de so ahí sigue, sigue predicando el Evangelio, sigue predicando el Evangelio He keeps on the gospel, y llega a un sitio que se llama Cesarea. So now he goes to Caesarea. Es una ciudad. Es Era una ciudad importante. Important city. Y de ahí no sabemos nada más de Felipe por 20 And años. That, we Philip 20 years. Aleluya. Aleluya. Vamos a la tercera vez que encontramos a Felipe. Estamos en hechos 21. We're in Acts 21. Como ya mencioné han pasado 20 años. As I mentioned, 20 years have gone by. Desde que de en Samaria, Since we know about um, Philip in Samaria. Y, y su experiencia con el eunuco, and his um, experience es, with the eunuch. Han 20, años. 20 years have gone by. Ahora, la no es Now the important person is not Philip. It's Pablo. It's Paul el gran apóstol, the great the great apostle Paul, amen, amen, y nos encontramos en uno de los viajes de Pablo, so we're on one of um, Paul's trips, y Pablo eh, viene de va caminando hacia Jerusalén, and Paul is going towards Jerusalem y se está deteniendo en distintas ciudades. Eso nos dice la Biblia. La Biblia no nos dice de manera específica dónde y qué hacía. Así que podemos pensar que Pablo se detuvo en cinco o seis ciudades distintas hizo algo he did something. no sabemos qué We don't know what he did. porque él quería tenía prisa por llegar a jerusalén porque Paul llegar jerusalén amén no sabemos en los lugares que Pablo se quedó excepto Except cuando llegó a cesarea when he Usted se imagina dónde se quedó? No se imagina dónde se quedó? With Philip. With Philip. Con Felipe? Con Felipe? Amén. Hechos capítulo 21, versículo 8. Acts 21:8. Dice al otro día saliendo pablo y lo que con él estábamos fuimos a cesarea y entrando en casa de felipe el evangelista que era los de los siete posamos con él and the next day we departed and came to cesarea and we entered the house of philip the evangelist who was one of the seven and stayed with him es tan interesante It's so que la Biblia tiene este detalle. That the Bible has this Eso significa que Pablo consideraba a Felipe como alguien importante. That that like some, like important. yeah. Felipe era alguien conocido. Philip was very known. Inclusive el versículo aquí dice Felipe el evangelista que era uno de los siete. It says Philip the evangelist who was one of the seven. Es interesante porque Dios nunca llamó a Felipe como evangelista. It's interesting because God never called Philip an evangelist. ¿Dónde está el There. versículo que dice, Felipe, te llamé a evangelizar? En ningún sitio. Nowhere. Pero Felipe estaba siendo guiado por el Espíritu. But he was being guided by the Spirit. Y como estaba siendo guiado por el Espíritu, And because he was being guided by the Spirit, Felipe creó un ministerio que no existía. Paul made a ministry uh, a ministry that did not exist. He created a ministry that Felipe. did not exist. Yeah, Philip. Amen. Never antes de Felipe nadie se había llamado Before Philip, nobody has been called evangelist. This is before de que Pablo escribiera la carta donde habla de evangelistas. This is before Paul wrote the letter where he wrote on evangelists. El primer evangelista the first evangelist Es alguien Que confió en la guianza de Dios en su vida Y God Dios lo fue guiando Y donde quiera que él iba, iba predicando Donde quiera que él iba, iba haciendo lo que Dios le, lo dirigía do, Y las demás personas lo veían, y lo, them, veían him, y lo veían Y lo veían Y lo veían y alguien dijo, ¡es evangelista! <laughs> Somebody said, evangelist. ¿Me estoy logrando explicar? Are you Dice, understanding Dice Felipe, me? el evangelista que era uno de los siete. Siempre la gente recordaba, este es uno de los siete. He says, the, It's the very Bible important. Says, uh, Philip was uh, evangelist, one of the seven. So everybody remember he was one of the seven. He was important. Era una persona importante. He was an important person. Es uno de los siete. He was one of the seven. Pero en adición de ser uno de los siete, because he was one of the seven. In uh, um, being one of the seven. He's an evangelist. He's an evangelist. I imagine. Can you, will you give me permission to imagine? Yes or no? You have two options, yes? Or yes. <laughs> <to> yes, <laughs> or yes. Tienen dos opciones, sí o sí. ¿Me permite imaginarme? You give me permission for, for me to imagine? Me imagino I imagine que la primera vez que alguien dijo Felipe el Evangelista, otra persona dijo, ¿qué? Somebody said What? ¿Qué es eso? What's that? Evangelista. Evangelist. Evangelista. Evangelist. Sí. Alguien que no se calla. Está hablando del evangelio todo el tiempo. Somebody who doesn't stop talking. He's talking about the gospel all the time. Evangelista. Evangelist. Alguien que habla del evangelio. Somebody who talks about the gospel. Oh, evangelista. Oh, evangelist. Mm. Mm. Suena bien. Sounds good. Felipe Philip era conocido was well known como uno de los siete as one of the y como un evangelista. As an evangelist. No porque él buscó nada, Not because he was for no other. porque él estuvo orando. Not Señor, ¿cuál es mi ministerio? He was in Talk to me. Dímelo. Tell me. Manda un ángel. An que caiga un rayo. <laughs> bueno, no cerca de mí, que caiga allá. Pero que caiga un rayo. Pero over there. <laughs> Send a lightning. Dime <laughs> algo. Tell me something. No. No. Simplemente le estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Estaba viviendo en una relación de guianza. Simplemente Próximo versículo, versículo. Next 21.9. Este 21, Este tenía cuatro hijos, doncellas que profetizaban. Dos. Cuatro. Four. <laughs> he had oh, four unmarried daughters who prophesied. <laughs> Cuatro. Cuatro. In <En> Costa Rica. <laughs> <laughs> si hacemos algunos cálculos de fecha, if we calculate some data some uh, dates uh, hace 20 años que no sabemos de Felipe. 20 years. Without knowing about Philip's life. Así que posiblemente la hija mayor tenga 18, 19 años. So possibly his older daughter could have 19 or 20 years. La menor 15, 16 años. The smaller, the youngest could be maybe 15 or 16. Pero me llama la atención que no son conocidas como la hija del evangelista. By, by the daughters of the evangelists. Son conocidas como doncellas que profetizan. Tenían su propio ministerio. Tenían su propia personalidad. Own, uh, ID, Porque cuando una persona sabe quién es, person knows who they are, puede ayudar a otro a que sepan quiénes son. Okay. Amén. Amén. Cuando tú sabes quién tú eres, When you know who you are, tú vas a ayudar a la gente que esté cerca de ti, you, para que sepan quiénes son. So they may know who they are. Yo tengo dos hijas. I have two la gente no las conoce porque son las hijas del pastor. They are not known by the of the pastor. No, no. Cada una de ellas tiene su personalidad, tiene su llamado, They have their calling. y la gente las conoce por su llamado. And know them by their yeah. Amen. Amen. Las hijas de Felipe no eran conocidas porque son las hijas del evangelista. Um, Philip's daughters No son conocidas porque son las hijas de uno de los siete. they were not known like the daughters of one of the seven son porque profetizan. they were known because they prophesy yes. amen amen yo sé quién yo soy, when i know who i am yo ayudo a otra gente que sepa son. i help others to know who they are yes. yo tengo propósito. i have purpose Quizás no lo entiendo completo. Maybe I don't understand it no necesito entenderlo. Eso me quita presión. Yo no necesito entender todo. I don't need to right. Yo necesito creer. I need to creer que el que entiende. Va a guiarme. It's going Amén. Amen. Amen. Y eso es más que suficiente. And Amén. Aleluya. Estamos hablando de que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. We're talking about that God has a purpose with our lives. Y de un propósito que él quiere cumplir. And it's a purpose that He wants to fulfill. Para finalizar, déjame compartir dos verdades. To end, I want to speak on two tr truths. Primero. Number one. Ningún demonio. No demon. No el diablo. Not the devil. ninguna circunstancia no tiene el poder has the power para impedir to stop el propósito de dios God's en mi vida in my life. amen amen I'm going to repeat it ningún to... demonio no demon no el diablo not the devil ninguna circunstancia no situation tiene el poder Has the power para impedir to stop el propósito de Dios God's en mi vida. In my life. Aún no he terminado. I haven't finished. Hay alguien. But there's someone, ¿Quién tiene el poder para hacer. Hay alguien que es más poderoso que los demonios. That has more power than the demons. Hay alguien que es más poderoso que el diablo. More than the devil. <laughs> no es quien estás pensando. It's not who you're thinking. Si tienes un espejo, mírate en él. If you have a mirror, look at yourself. Tú eres el único que puede impedir, el propósito, no impedir. Que el, impedir el propósito de Dios en tu vida. Porque Dios no lo va a impedir. La única persona que tiene el poder para impedir el propósito de Dios en tu vida, eres tú. Only Eres you. poderoso. You are powerful. Yes. Eres más poderoso que todos los demonios juntos. You are more powerful than all the demons together. Amen. Amen. Ese es el primer principio. That's the first principle. Okay. Segundo principio. Second principle. Cuando yo elijo la voluntad de Dios cuando yo elijo la voluntad de dios en mi vida él moverá todos sus recursos para acomodar las cosas de manera que no importando lo que esté ocurriendo en mi alrededor al final su voluntad y su propósito se cumplirán en mí en no no matter what happens around me he will He will make the purpose come to pass in my life. Amen. If I, if I choose his will, he will move what he has to move. But I begin if. Si yo elijo su voluntad, I his will, él va a mover todo. He will move all his Muchas veces queremos que él mueva para yo elegir. Many times we want him to move the resources and then I will choose. No way. De ninguna manera. No funciona así. Work that way. Primero yo elijo su voluntad. First, I choose his will. Entonces él mueve sus recursos. Amen. Amen. Son dos principios extraordinarios. Dos extraordinarios principios en nuestras vidas. Amen. Dios tiene un propósito contigo. Amén. Puedes decirlo. Puedes decir, Dios tiene un propósito Can conmigo. God has a purpose with me. Oh. Let's go. Dios tiene un propósito God conmigo. Dios tiene un propósito conmigo. Vamos a decirlo dos o tres veces para que se nos meta por dentro. Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito conmigo. God has a purpose Vamos with One more time, okay? Una vez más. Dios tiene God has un propósito a purpose conmigo. with me. Ahora, the other hand, Now the, la otra mano, yo tengo una responsabilidad. I have a responsibility. I have a responsibility. Aleluya. Aleluya. I have a responsibility. Tengo una responsabilidad. Amen. Amen. God have a purpose in my life, but Dios. I have a responsibility with my life. Dios okay. tiene un propósito con mi vida, pero yo tengo una responsabilidad con mi vida. Amén Ambas van de las manos. Both go hand by hand. Amen. Ambas van de las manos. Both go hand by hand. No una primero y otra después. Not one first and the other following. Aleluya. Amen. Mañana con la ayuda del Señor vamos a estar hablando de la voluntad de Dios. Tomorrow with the help of the Lord we will be um talking about God's purpose, God's will. God will. God's will. Amen. Amen. Yo creo que va a ser muy bueno. Es algo que Dios me ha estado hablando recientemente. I think it's going to be real good. It's something that God has been speaking to me recently. Amen. Y yo creo que que, que va amarrado con lo que estamos hablando hoy. It goes tied up with what, what we've been speaking tonight. Amen. Y el domingo. And on Sunday. Vamos a estar hablando acerca de making room. Vamos a estar hablando de hacer espacio. <laughs> <Okay>. <laughs> Vamos a estar hablando acerca de hacer espacio. We're going to be speaking on making room. Eso fue una palabra que el Señor me dio para ustedes. It's a word that God gave especially for you. No la he predicado en Puerto en Puerto Rico. I aún. have not preached it yet in Puerto Rico. Es porque es algo que el Señor mientras estaba orando hace unos meses atrás el Señor me dio eso para ustedes. It's a word y... that God gave for you. Y como, I've been praying for the couple of the months and God gave me that word making room for you. Amen. Te puede poner sobre tus pies. Can you please stand? Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Señor por tu amor y misericordia. Thank you Lord for your love and your mercies. Gracias por lo que tú estás haciendo aquí en Blessed. Thank you Lord for what you are doing here in Blessed. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de mis hermanos. Thank you for what you are doing in each and every one of my brothers. Te pido en el nombre de Jesús. I ask you in Jesus name. Que más allá de mis palabras. Far words, tu Espíritu Santo. That your Holy Spirit, sea penetrando en el corazón heart, en la mente minds, de personas en este lugar of every in this place, de manera tal in way, que podamos entender que no necesitamos entender que podamos entender que tenemos que confiar trust, confiar en ti confiar en que tú nos guías confiar que tú sabes mejor que nosotros Trust that you know better than we do. confiar que tú sabes el camino Trust that you know the way. que tú conoces todos los obstáculos that you know all the obstacles. que tú conoces todas las problemáticas que tú conoces todas las situaciones that you know the situations. y que a pesar de ellos decidiste que este es el camino you this way. Yes. a mí me hubiese gustado otro pero tú escogiste este conociendo but, todo but yes. Yes. Uh, creo que que tengo una palabra para alguien I específico y es relacionado con lo que acabamos de orar I believe I have a word for somebody here and it has to do with what I just prayed. Y es que has estado peleando con Dios, literalmente la palabra es peleando con Dios. You have literally been fighting with God. You have been fighting with God. Porque los caminos que has escogido no te gustan. Because you don't like the the way God the the path that God has chosen for you. Y estás peleando y preguntándole a Dios por qué. You are fighting and you're asking God why Lord. Te hubiese gustado que cogiera otro camino. Pero Dios te está diciendo claramente hoy. But God is speaking to you clearly tonight. Yo sé por qué lo hice. I know why I did it. Y es lo mejor para tu vida. And it's the best for your life. Wow. Y escucho tan claramente. I hear so clearly a Dios con una voz muy fuerte. God with a strong voice. Diciendo. Diciendo. Saying, Deja de pelear. Stop fighting. Pero es telling me like that. Stop. Yo no sé, more. Dios está diciendo basta. Ya no más. You need to stop. No more. Necesitas detenerte. No más. Porque los planes que tengo contigo. Porque los planes que tengo contigo. Porque los planes que tengo contigo. Porque los planes que tengo Tú no los entiendes. You do not them. Pero esto es necesario. Pero esto es necesario. Porque estoy. Trabajando con tu carácter. Estoy y, y es tan fuerte lo que escucho. Estoy trabajando con tu carácter. So Por eso detente. So for that reason, stop. Deja de pelear. Stop fighting. Padre, gracias, 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 gracias. Thank you, thank you, thank you. Thank you, gracias Jesús. Thank you, Lord gracias Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Eh, a que nuestros corazones, Padre, esté abierto a Tu palabra. God make our, our hearts be open to Your word. De manera tal que podamos entender Tu propósito. In a manera that we can understand Your purpose. Aunque no entendamos Tus caminos. Even if we don't understand Your way. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Ayúdanos. Help us. En el nombre de Cristo. In Jesus' name. Aleluya. Porque no, no abre un momento tu corazón y dile sí, Señor, yo quiero entender tu propósito aunque no entienda tus caminos. Open your hearts and say yes, Lord. I want to understand, even though I don't understand your ways, I want your purpose. Amen. Amen. Porque yo decido. Because I decide. Yoescojo. I choose. Confiar. trust you. I choose to trust in him and not in my wisdom. Yo en él y no en mi I choose to believe in him and trust in him and not in my intelligence. Amen. Amen. Gracias. Thank you. Gracias, Dios.